Diana Landi será otra de las deportistas ecuatorianas que participará en los Juegos Panamericanos de Lima. La atleta tricolor cumple con parte de sus prácticas en la pista de los Chasquis, pero también en su planificación tiene programado el trabajo de fondo en carretera. Diana Landi participará en los 10.000 metros planos. En realidad nuestro trabajo es muy fuerte y variado, sobre todo por lo que son 10 kilómetros, pero también se juega en la pista. Entonces tenemos que hacer trabajo de pista y también hacemos algo de fondo en lo que es carretera. El mejor tiempo en esta temporada de Diana Landi fue de 34:35 en el sudamericano en Perú. Diana espera bajar ese tiempo para buscar una medalla para el país. Marina Poroso también estará en los Panamericanos de Lima y participará en los relevos 4x100. Antes de los Panamericanos, Marina Poroso participó en Estados Unidos y Japón. Nos llevamos al Mundial de Japón del relevo, entonces de eso sacamos el resultado de quedar quintas en el continente, entonces por ende somos invitadas a los Juegos Panamericanos, esperando tener un buen papel y un buen resultado y por qué no un podio. Las competencias de atletismo comenzarán del 6 al 10 de agosto en Lima.